menos. Sí. Vamos a ver nieve. Okay. Qué bonita es la nieve, mira. ¿En dónde es esto? Y bonita nieve y mucha nieve, ¿eh? Sí, María. Nevando Cecilia, sí, intensamente en el complejo fronterizo Los Libertadores, esto es en Paso Cristo Redentor. Nevada, entonces, en Cristo Redentor, estamos viendo en pantalla en este momento. Impresionante. Claro, esto es en Mendoza, es en el paso que casualmente está uniendo nuestro país con el vecino país de Chile. Recordemos que está cerrado por esta nevada intensa que no se puede pasar, que es uno de los que más actividad tiene. Recordemos, Checho, que esto había pasado el fin de semana, por ejemplo, con el paso de Jama, y que tiene que ver con la humedad en el ambiente. Como estamos atravesando el fenómeno del Niño, estamos teniendo más lluvias, y si llueve más en lo llano, dicho así de manera un poco chabacana, va a nevar en las alturas, y es por eso que en este paso tienen este panorama. Tenés razón. Vamos ahora a ver un temporal en Chajarí, ¿eh? Atención con esta. ¡Chajá! 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 Ah, bueno. Temporal en Chajarí. Un fuerte temporal se abatió sobre la zona de Chajarí, sí, causando significativos destrozos. El temporal arrancó de raíz grandes árboles de eucaliptus. Mira eso. No es que esté así, pero yo creo que los eucaliptos, alguna vez nos había explicado alguien que sabe del tema, que no era la Candy Plummer, que le mandamos un abrazo grande, que son como más fáciles de caer, porque mirá, tienen como una raíz no tan fuerte. Bueno. Puedo estar tabeando, pero no, yo creo bien, que el dato está es bien real. Y voy a dar una sugerencia, porque es la época, si encontrás algún eucalipto ahí cercano, en algún lado, le podés sacar una ramita, obviamente, si es un eucalipto generoso, le haces así un nudito y lo vas a colgar en la ducha, ¿no? Y con el vapor y todo, te abre las vías respiratorias. Y pero, ¿en qué parte de la ducha? ¿En el cañito, en digamos? En el caño, en donde sale la ducha. No es que el agua pegue en las hojas. No, 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 no. Lo dejas como colgadito y con el vapor se activa. Okay. Se activa este eucalipto que hace muy bien y es una rama además muy bonita. Ok, bueno, cuénteme el último fenómeno. Tornado, y hablamos de... ¿En dónde? De Iowa. Iowa, gracias. Iowa. De Iowa, un tornado en Greenfield, Iowa, arrasó. Ay, y fallecieron 15 personas. Ah, bueno, eso no está bueno. Fuertes vientos destruyeron casas, aplastaron coches y arrancaron árboles. Claro, es que mirá lo que es. Mirá lo que es ese. Mirá lo que es ese tornado, por favor. Mirá lo que son esas imágenes, Checho. O sea, me muero. Vos te muestran esto y vos decís, es una peli. No, no. Es un videojuego. Uy, mirá, ese es terrible. Mirá lo que es eso. Qué locura. ¿Qué hace filmar? No, no, no. Mirá cómo te voltea lo... Y viste que es como que se acerca. ¿No? Durísimo. Terrible. Exactamente, este fatal tornado en Iowa que forma parte de los fenómenos y que obviamente lo tenemos acá en la mañana del 4, porque siempre mostramos este tipo de espectáculos. A veces, de hecho, vienen de la mano con esta tragedia. Más vale, más estábamos vale comentando lo de Chajarí. Bueno, nos enteramos obviamente de estas lamentables muertes en este lugar.